mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Alfonso Avernet nació en Logrosán en 1933. Hija de Juan Bernet, también de Logrosán, y de Ana Fernández, natural de Zorita. El trabajo como encargado llevó a Juan y a su familia a la finca El de Esón, próxima a Guadalupe. Allí, en contacto con la naturaleza, vivió Alfonso su infancia, algo que dejó en ella una huella muy marcada. Residiendo ya en lo que hoy es el parador de Guadalupe, Alfonso sacrificó su permanente afán por aprender y su sueño de ser maestra mientras cuidaba de sus cuatro hermanos varones para que fuesen ellos a la escuela. Heredó la afición por la lectura de su padre, que cual tesoro conservaba en un baúl los libros de Víctor Hugo y Alejandro Dumas, ocupando un rincón especial entre ellos Los Miserables. La maestra que lleva dentro Alfonso pudo ver a su padre con más de 90 años todavía leyendo y recortando el periódico a diario. En Guadalupe, Alfonso conoció y se enamoró de Jesús, que había perdido una guerra y a sus padres a cambio de muchos sinsabores y una posguerra. Ese entorno, que bien podría haber descrito Víctor Hugo un siglo antes, no impidió que Alfonso subiera de blanco las escalinatas del monasterio de Guadalupe para bajarlas victoriosa de la mano de Jesús. Jesús aportó a la nueva familia, además de la dulzura y el cariño que él no tuvo tiempo de recibir, una casita que Alfonso cuidaba mientras él ponía al servicio de los González su inteligencia. Inteligencia que no pudo evitar la debacle en que los herederos de don Eusebio sumieron a un pueblo que, en buena parte como Jesús, tuvo que cruzar los Guadarranques para empezar de nuevo. Así pues, Jesús debió renacer de entre las cenizas míticas en las que quedaron convertidos los restos del otrora imperio maderero de los González. Pero esta vez, el ave fénix remontó el vuelo con alas de aluminio. Jesús ingresó en Iberia con inteligencia y añadió el esfuerzo y el tesón con los que pudo reagrupar nuevamente a su familia, que además siguió creciendo ya en Madrid. La vida le ha devuelto a Alfonso, en sus cuatro hijas, los estudios que ella hubo de sacrificar en favor de sus cuatro hermanos. La mayor, no podía ser de otra forma, cumplió para su madre el sueño de la maestra que Alfonso lleva desde siempre dentro. Las licenciaturas en Geografía e Historia de las siguientes y la de Derecho de la menor dieron paso a las carreras profesionales por las que Alfonso y Jesús tuvieron que conocer la dureza del alejamiento y posponer en años la satisfacción de pasear orgullosos a su vuelta a Guadalupe el legado dejado a sus hijas. Alfonso nos ha dejado escrito a su manera todo esto. El contacto con la naturaleza de su infancia, los bailes de juventud con Jesús que ella quería retener en su bailar, la madurez ya en Madrid, donde empieza a aflorar la tristeza. Tristeza que los acontecimientos no hacen sino acrecentar mientras continúa leyendo con Machado y Mario Benedetti de referentes y la melancolía final de la vuelta a Guadalupe con Jesús ya retirado. La sensibilidad con la que Alfonso plasma en su poesía lo agridulce de la vida no oculta la fortaleza de una mujer que con 87 años sigue entre nosotros y Dios quiera que sea por muchos. Thank you.
Nostalgia. Al primer año de agua, de arroyo contenido, entre cristales de ese canal de nieve, canalillo fino. A la primera sombra blanca que vi como descendía, casi tropezando, revoloteando entre las rosas, mensajera de futuro, como mi infancia. A las primeras lluvias, a aquel primer nido enamorado, al reír de plata, al llorar amargo. Y pasando el tiempo me iba conmoviendo y cambiando. Tiempo amanecido, tiempo amado, momento constante, poco agradecido. Y bueno, señor, ahora estoy aquí sentada en una piedra de agua, triste, melancólica, dolorida y acobardada. Espérame tiempo. Sentado lo estoy pensando, con mi jarro sobre el pollo, que los años van pasando y no los tiré al arroyo. Que soy viejo, ¿quién lo dice? Tengo yo dentro del alma la juventud y la calma de quien la vida ha vivido. No soy rico de dinero, pero tengo en mi sombrero metido tanto tesoro que mi cabeza es de oro. Mis manos fueron un día tenazas que aprisionaron un gran caudal de ilusiones que nunca se realizaron. Sentí las alegrías ajenas, repartí todas las mías y fui compartiendo penas con aquel que las tenía. Casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol, tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto.
vivir.